Les doy de nuevo la bienvenida al Logos Feroz. Hoy vamos a tratar sobre uno de los temas quizá más interesantes, más profundos y al mismo tiempo más difíciles de la filosofía. Vamos a hablar del ser y con este concepto, por supuesto, vamos a hablar del gran filósofo, el primero que habló de una forma lógica y muy exhaustiva del ser, que fue Parménides. Parménides decía una cosa que parece una obviedad, que es que el ser es y que no puede no ser, y que la nada, como es nada, pues no es, y que no puede ser. Esto es una obviedad, el ser es y la nada no es. Parece una obviedad, o lo es, porque es evidente y es innegable, y sin embargo, tiene unas consecuencias que la mayoría de los comentaristas han considerado que son unas consecuencias locas, unas consecuencias increíbles, incluso, digamos, estúpidas. Parménides, siendo uno de los filósofos más racionales y más lógicos, que nunca abandonó el camino de la razón y de lo que su logos, nunca mejor dicho, aquí en el Logos Feroz, de lo que su logos le dijera, sin embargo parece que fue el autor que sacó unas consecuencias más ilógicas, más irracionales, más increíbles y más despreciables. Así que, ¿qué decía Parménides? Parménides decía que, claro, el ser es y la nada no es. Con lo cual, ¿cuántos seres puede haber? Solo puede haber un único ser. ¿Por qué un único ser? Pues porque si hay dos seres, entre ser y ser, ¿qué hay en medio? En medio que está la nada. Si aquí no hay un ser, pues no hay ser, no hay no ser. Si la nada no existe, pues entre ser y ser no puede haber espacio. Con lo cual, cuando dos seres se unen y en medio no hay nada, realmente no son dos, es un ser. Así que el ser tiene que ser uno. No puede haber dos, ni tres, ni cuatro. Aunque nuestros sentidos, cuando miramos a nuestro alrededor, nos digan que hay muchas cosas, que existen muchos elementos, que existen muchas personas y muchos planetas. Sin embargo, la lógica, el logos, nos dice que solo hay una realidad, que es el ser. Y por tanto, que esa realidad tiene que ser única. Además, el ser no ha podido crearse. ¿Por qué? Porque si se hubiera creado, antes de ser creado, ¿qué habría habido? Nada. Y la nada no es. Por tanto, el ser tiene que ser eterno. Debe existir desde siempre. Increado. Y además, el ser tiene que ser inmóvil. Porque moverse significa pasar de ser aquí y no ser allí, a ser allí y no ser aquí, o ser algo hoy que ayer no era. Y como la nada no es, el ser no puede cambiar. De forma que, diciendo algo tan evidente como que el ser es y la nada no es, Parménides llega a la absurda conclusión de que el mundo consiste en un único ser que es eterno, que es increado o inengendrado, que es imperecedero y, sobre todo, que es inmóvil y que no cambia, ni puede ser mejor ni peor, ni estar aquí o allá, ni ser hoy una cosa y mañana otra. Así que no hay cambio, no hay pluralidad de cosas en la realidad, por mucho que nuestros sentidos nos digan que las cosas son verdes pero no son rojas, o son grandes pero no son pequeñas, o están aquí pero no están allí. Eso es un absurdo de nuestra sensibilidad, diría Parménides. Con lo cual, Parménides parece el filósofo más lógico y al mismo tiempo más ilógico de la historia de la filosofía. Sin embargo, nosotros tenemos humildemente una perspectiva diferente para entender a Parménides, que le hace compatible con la información de nuestros sentidos. A lo mejor algún filósofo experto podría estar en desacuerdo con nosotros. Pues muy bien, para eso está la filosofía, para dialogar, estar en desacuerdo y generar una discusión racional, filosófica, reflexiva y amable, ¿no? Así que no tengamos miedo en decir que para nosotros Parménides tiene una teoría metafísica que, siendo totalmente lógica y coherente, es también compatible con la información de la pluralidad y del cambio que dan nuestros sentidos. Para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es comprender el concepto mismo de ser. Y el concepto de ser, aunque parezca un poco impropio de la filosofía, proviene de una experiencia cuasi mística de la realidad, que tampoco, pongámonos tan serios, realmente no es más que la contemplación del mundo. Realmente la filosofía empezó por la contemplación del mundo y por sentirse asombrado ante la realidad. Cuando un filósofo se sienta frente al espectáculo de la existencia del mundo y nota el asombro que hay del hecho de que el mundo exista, de que esté ahí en vez de no estar, del ser en vez de no ser, es cuando surge en él la pequeña chispa de comprensión de lo que puede ser el ser, la existencia. Yo simplemente les propongo el experimento mental o real de situarse tumbado en la playa en verano, mirando al cielo en la oscuridad de la noche,
y mirar las estrellas, y empezar a imaginarse uno esas estrellas contrayéndose, ¿no? Como se habla del Big Bang, que fue una gran explosión, pues imaginémonos el Big Bang al revés. Y las estrellas, con la lejanía que tienen, con la inmensidad, uniéndose unas con otras y fundiéndose en un único punto, que es lo que llaman los físicos la singularidad, que va cada vez apretándose y calentándose más y más y más, hasta que la materia entera del universo se concentra en un punto tan pequeño que no ocupa espacio. Esto significa que no está en ningún lugar, porque no ocupa espacio. Y sin embargo tiene una energía infinita. Esto significa que tiene una potencia, un poder infinito, recogido en un punto inexistente. Cuando uno se imagina que en ese momento habría prácticamente la nada, aunque la nada no es, estaría ahí la realidad entera, pero como impotencia, como ahí como reverberando. Y en ese momento esa realidad estalla en la existencia y hace ¡pum! Y aparece, y es, y está ahí el ser. Y no hay dos explosiones, sino una. No hay, bueno, los físicos ahora hablan de que puede haber infinitos Big Bangs, etcétera, pero no nos queremos meter ahora en materia física, sino simplemente es un experimento mental en el que uno se imagina cómo todo, aunque sean muchos átomos, muchas partículas, muchos planetas o muchas galaxias, todo en el fondo es una única explosión de realidad, un único ser. No puede haber dos, puesto que entre una explosión y otra explosión habría habido nada. Si hubiera habido dos explosiones, en el sentido de dos Big Bangs, entre una y otra habría habido, pues también ser en potencia, ser latente, ¿no? Pero, en definitiva, no puede haber dos existencias, por decir así. Todo, los entes, que son plurales, existen. Y la existencia es una. Es como algo así como decir que todos los seres humanos existen, pero la humanidad es una, hay una humanidad. Si hubiera dos humanidades, ¿en qué se diferenciarían? Si son humanas las dos, es una única humanidad, aunque haya muchos seres humanos. Desde esa perspectiva consideramos que debemos comprender a Parménides y entonces enfrentarnos a la realidad de tal manera que digamos, la realidad es, y por tanto solo hay un único ser, pero es un ser que se expresa de forma múltiple y plural, en muchos entes, pero entre ente y ente no hay la nada, entre ente y ente hay también ser, hay espacio que es, hay aire que es, hay tiempo que es, y por tanto, el ser puede seguir siendo uno, y sin fisura, inmóvil, imperecedero, inengendrado, y al mismo tiempo ser plural, múltiple y cambiante. Eso sí, nos deja Parménides con una gran incógnita, que dejaremos en el aire, porque no podemos resolverlo todo, por supuesto, que es que verdaderamente el ser es inengendrado, esto es, no ha podido ser engendrado por ningún otro ente previo al ser, puesto que todo ente es y pertenece al ser. Así que la existencia, no digamos este planeta o aquel, o la Tierra o la vida humana, no nos metamos en eso, la existencia en sí es anterior y superior a cualquier dios que pudiese existir. Quédense pensando eso y así su logos trabajará y se hará un poquito más feroz. Espero que le haya gustado este vídeo y el próximo día vendremos con nuevas y más interesantes cuestiones filosóficas. Un saludo.